Hey, good evening, teacher. Hello, good evening. Solo somos tú y yo. No yes. se han conectado. Ah, ya se conectó Esther ahorita. Esther García. Okay. Good evening, Esther. Welcome back. Bienvenidos de nuevo a otro día. Estamos iniciando mes. Inicio de mes. Good evening, teacher. Good evening. Nuevo mes, nuevas oportunidades. Yes. Vamos a esperar que se vayan conectando. Ya se conectó Miguel. Ok, good evening, Miguel. Hello, teacher, how are you? I am fine, and you? I'm good. I'm glad. You are very good. Eso me gusta. Ok, vamos a ver. Ojalá se conecten los demás, ¿verdad? Oh, ya son las 8:01. Bueno, guys. Vamos a dar inicio entonces a la clase. We are going to discuss a topic related to yesterday's topic. O sea, vamos a ver un tema también relacionado a la clase de ayer. Son bastante similares. O sea, es el mismo tema en sí, pero vamos a ver un poco sobre, ya les comparto. El tema de hoy. Bueno. Aquí está, lo voy a poner en pantalla completa. Y lo voy a poner aquí. Ok. Aquí está. Vamos a ver siempre, vamos a discutir. Siempre los past modals, pero en este caso va a ser for giving opinions and advice on real and hypothetical past events. Siempre vamos a seguir discutiendo sobre los modals en pasado, sobre para dar opiniones y consejos on real hypothetical past events, en eventos pasados hipotéticos o reales. Entonces, estamos ya en la clase number 6. And, bueno, les voy a poner un poco. Ayer estábamos discutiendo un poco, ¿verdad? Creo que se les había olvidado. Y yo no les puse ahí también lo que era, qué significaba un modal verb. Y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar. Dice que un modal verb is a type of verb that is used to express modality. Un verbo modal, así se le llama, ¿verdad? En español son verbos modales. Es un tipo de verbo. Siempre es verbo, ¿verdad? Que es usado para expresar modalidad. Por ejemplo, dice advice, suggestion, obligation, or need. They express if something is certain, probable, possible, improbable, or impossible. Dice que este tipo de modal verbs expresan certeza, probabilidad, si algo es posible, si es improbable o si es imposible. Entonces, de esta forma usamos los modals. Ellos expresan modalidad, los modals, ¿verdad? Entonces, nosotros ahorita, desde ayer estamos discutiendo los past modals, o sea, los modals en pasado. Así como lo hay en presente, también lo hay en pasado. Y vamos a seguir discutiendo sobre los past modal verbs, pero en eventos hipotéticos del pasado. Vamos a ver un pequeño, aquí a quick look. Vamos a ver los modals en esta unidad. Bueno, en este topic vamos a ver un poquito sobre estos. We'll be exploring modal verbs to express. En este caso solo sería advice. ¿Y cuál le dije la otra? Que decía el tema, además de advice, decía, ¿qué más? Opinion and advice. Esta vez, por este día, solo vamos a ver los modals relacionados para dar opiniones and advices. Yes, entonces vamos a ver un poquito. Dice que should se utiliza para dar advices or suggestions. Out to también
Must, dice que es a strong advice, necessity, obligation, or prohibition. Y have to, is para obligation or lack of obligation. Vamos a discutir un poquito sobre cada uno de estos más adelante, ¿verdad? Esto solo era para que vieran un vistazo a los que vamos a estar discutiendo esta clase. Y vamos a continuar. Entonces, quiero dejarles claro, ¿verdad? Que los modal verbs se usan de forma en presente y en pasado, también para futuro. En el caso de esta clase, va a ser más que todo en pasado, pero les quiero mostrar los modals en presente. Entonces usaríamos siempre use the present, positive and negative, para ser usados en presente. También dice que se pueden usar en el pasado, en positivo y negativo. Por ejemplo, el modal should. En el presente, un ejemplo de oración sería you should take a break and get some rest. Y en negativo, he shouldn't smoke so much. Ahora, en cambio, en el pasado, ¿qué es lo que cambia acá? Podemos observar que en el caso del pasado, los modal verbs se mantiene siempre el mismo, ¿verdad? No hay ningún cambio. Solamente le agregamos la partícula have más el verbo en infinitivo, que ya saben ustedes, ¿verdad? Es la tercera columna de los verbos. Presente, pasado y past participle. Entonces tomamos la past participle, usualmente que termina en ed, ¿verdad? Para los regulares. Y diría, you should have called me. I was worried. Positive. Y en negativo sería, she shouldn't have dropped out of school. Entonces, de esta manera podemos diferenciar que los modals se usan en presente. Ustedes pueden ver que el verbo está en su forma base, ¿verdad? Take a break. En cambio, en el pasado, se tendría que agregar have más la past participle del verb. Y en eso es que cambian los modals en cuanto a los tiempos pasado y presente. Ahora, dice que out to o out of to sometimes implies moral obligation. Usually not used in the negative. Usualmente no se usa en el negativo muy, muy seguido, ¿verdad? Out of to. Dice que sometimes, ajá, les decía, implies moral obligation. A veces implica obligación moral. Obligación moral de uno, ¿verdad? Por ejemplo, you ought to call your mother more often. Y vamos a ver también had better. Had better, como pueden observar, had, pasado, ¿verdad? Ya implica el pasado. Often implies some sort of consequence if a action is not followed. Por ejemplo, you better pay your taxes on time. Esto es, implica, dice, un tipo de consecuencia si una acción no es, o sea, if an action is not followed. Ajá, entonces decimos, you better pay your taxes on time. You had better obey the rules. She had better not cheat on her exam. Entonces podemos observar aquí, en la primera y en la tercera oración, ya el modal verb está, ¿cómo dirían en ese caso? Está unido con el sujeto. En ese caso, ¿cómo se le llama? Está contractado. Entonces, de esta forma, para los native speakers, cuando quieren hablar, a veces no lo pronuncian así como está escrito, ¿verdad? You had. A veces dicen you'd better. Y solo se les escucha en la pronunciación. You'd better. She'd better. Entonces, para hablar más rápido. De esa forma, a ellos hablan más rápido. Entonces, esta es solo una pequeña introducción, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de los modals en present y los modals en past? Y vamos a ver aquí en la siguiente slide. Some examples. Y vamos a ver. Voy a necesitar que ustedes me indiquen cuáles creen que están en present y cuáles creen que están en past. Y vamos con el first. Number one, you should park your car here. It is nearer to the shops. Present. Present, yes.
Excellent. Number two. We should aim to arrive early. It is more polite. Present two. Present two. It is present two. Vaya, ahora necesito que me digan por qué creen ustedes que estén presentes. De acuerdo a la explicación que les di en la anterior. Because the verb arrive is basic form or infinitive to arrive. Is yes. Press. Okay, porque ajá. Okay, porque el verbo está en su base infinitiva, ¿verdad? Base form. Mm-hmm. No sufre ningún cambio y podemos observar que la estructura no lleva la partícula have, que es necesaria para usarla en los past modals. En cambio, the number three diría, they should never have gone to the party. It was boring. En este caso sería a past modal, ¿verdad? Porque podemos observar estructura should have y el past participle. Okay. Ahora, it is cold. You should wear a coat. Present or past? It is a past participle. No. Where es usar. Word es uso. Word. No, it's a present. It is in present. Okay, number five. It is cold. You ought to wear a coat. Aquí present. Cambia. Uh-huh. Aquí solamente cambia el modal verb. Pero el verbo se solamente ajá, está en presente. Ok, muy bien. You did it great. Ya veo que sí entienden. Vamos a continuar. Entonces, ahora. Vamos a ver acá. Algunas oraciones que podemos ver acá, ¿verdad? Sense of should. Y should también lo usamos for opinion and advice. Consejos y opiniones, ¿verdad? Dice, la primera sentence. I think Mexican politicians shouldn't receive extra money compensations. En este caso, estamos usando la oración in present, como podemos observar. In present, pero está in negative. Shouldn't. Perdón. Shouldn't es la forma contractada, ¿verdad? De should not. Shouldn't receive. Y podemos observar que el verbo no tiene, ¿verdad? La estructura no la sigue de have más la past participle. Por lo tanto, está en present. La segunda. We think that people who paint graffiti on city walls should be sent to jail. Esos dos se usan para opinión. Opiniones. Estoy dando una opinión yo nada más. Yo pienso, digo, que las personas que pintan grafitis en los muros deberían de enviarlos a la cárcel. Es una opinión nada más, ¿verdad? Entonces, por eso usamos should para dar opiniones en presente y en pasado. Ahora, vamos a ver con advice. Consejo. I think you should talk to your mother about this. Ya los moraditos muestran que es un consejo. Le estoy dando un consejo. ¿Y qué digo yo? De que yo pienso que deberías de hablar con tu mamá sobre esto, dice. Es un consejo que le estoy dando nada más, ¿verdad? La segunda, your father thinks that you shouldn't study graphic design because it is not a well-paid occupation. Consejo, ¿verdad? Ahora, los padres le dicen a los hijos, mira, tenés que pensar bien esto. Si vas a estudiar, tenés que ver si te va a producir money, ¿verdad? Deberías de buscar una carrera que sí te vaya a dar dinero y que no vayas a estar esperando mucho tiempo. Entonces, por eso le dan consejos los padres a los hijos. Por eso usamos shouldn't o should. Shouldn't, forma negativa, ¿verdad? De esa forma los usamos para opinions and advices, que son consejos, ¿ok? Ahora, esta sería solo la fórmula, les quiero pasar. No vamos a adentrar mucho en esto, no vamos a quedar mucho tiempo en esto. En affirmative, obviamente ya lo saben, ¿verdad? Negative, solamente agregamos el not. Y en interrogative, recuerden que el interrogative, el cambio se hace con el sujeto y el modal, que sería en vez, sería, perdón, el ejemplo should más la persona, ¿verdad? Should I, la persona es el subject. Should I, should he, should we, should you, should they,
En ese caso, ¿verdad? Solo en interrogative sentences se los dos, el sujeto con el modal cambian lugares. Así, ¿verdad? Ya no sería primero el ¿cómo se llama? La persona que es el pronombre y luego el modal, sino que primero va el modal y después va la persona. ¿Ok? Solo eso les quería mostrar. Ya se los había mostrado en la clase anterior, creo. Ahora, vamos a ver un poco, dice. Ahora sí, vamos con los past modals. Modal verbs for advice and suggestions. Dice, we use the word should to give advice to someone. Usualmente siempre usamos should para darle un consejo a alguien. You should, tú deberías. The word should is quite strong. The implication is that there is only one option, one good option. La implicación dice es que solo hay una buena opción. One good option. The word out, que es out of two, is also used for suggestions. También usamos out to para hacer sugerencias. Y dice que cuando lo queremos pronunciar, dice aquí out to is pronounced ahora. Ahora, de una forma más cuando están hablando, speaking, ¿verdad? Ahora, you are. Entonces, de esa forma, para decirlo más rápido, se pronuncia de esa forma. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahora, talking about opinions and advices. In past, ¿verdad? Ahora estamos en el pasado con los modals in past events. Y vamos a ver, la fórmula es la misma que vimos ayer, la misma fórmula estructura, que es el modal dice must have más el past participle. Y un ejemplo sería, I think you should have worked harder. El siguiente, you shouldn't have eaten so much. ¿Qué creen que está diciendo aquí? En la primera oración, ¿creen que es an opinion or an advice? Who can tell me? An advice, yes. And the second one, you shouldn't have eaten so much. An opinion. Mm-hmm. Or an advice too. Yo dice, you shouldn't have eaten so much. No debiste de haber comido mucho. ¿Cómo lo tomarían ustedes? ¿Como una opinión? Opinion. An opinion. Because in the past. Ajá, you shouldn't have eaten so much. Solo es una opinión, ¿verdad? Just an opinion. Yo solo estoy diciendo. An opinion. Esa es mi opinión, que ya no deberías de comer más. Porque te vas a llenar mucho el estómago y vas a tener problemas después. That is an opinion. ¿Ok? Let's continue. Bueno, dice, opinando y aconsejando, ¿verdad? Eso es lo que significa con verbos modales en pasado. Dice que en esa gramática práctica los verbos modales en pasado para expresar opiniones, que son opinions, y aconsejar, que es advice, consejos. De esa forma, ¿verdad? Opinions and advice. Opiniones y consejos o aconsejar, como le podrían decir ustedes. En pasado. Ahora, vamos a ver, past modals, opinions, and advice. Primero, giving an opinion about actions, dando opiniones sobre acciones. Usamos cuál, dice, shouldn't have, dice, your wife's boss shouldn't have stayed so late. Está dando una opinión simplemente, dice, el jefe de tu esposa no debería haberse quedado hasta tan tarde. It's just an opinion, ¿verdad? El orador está dando una opinión sobre la acción de la persona. Considera que su estadía fue demasiado extensa. Es solo una opinión que está dando. Entonces usamos should, en este caso shouldn't, en negativo. Ahora, giving an opinion about people, se puede. Esta fue la acción de haberse quedado tan tarde. Y ahora vamos a dar la opinión sobre una persona. Your wife's boss could have been more considerate. ¿Qué dice el español? El jefe de tu esposa podría haber sido más considerado. Entonces, dice que el orador está dando una opinión sobre la persona del jefe que no fue muy considerado, ¿verdad? Considera que no fue lo suficientemente educado. O sea, el señor no fue educado y está dando su opinión sobre él, ¿verdad?
about people and about actions. Y por eso usamos should and could. Ambos modal verbs se usan para dar opiniones en pasado. Ok. Should and could. Could have. Recuerden la estructura. Should, modal plus have plus present past participle, perdón. Present, les estaba diciendo. Ahora, giving advice. Aconsejando o dando consejo, ¿verdad? I would have asked your wife's boss to leave. ¿Y el español qué diría? Yo le habría pedido al jefe de tu esposa que se retirara. Yo solo le aconsejé, ¿verdad? Que se retirara. El orador está imaginando que esta hipotética situación, le está sucediendo a él y aconseja que debería de irse, ¿verdad? If this had happened to me, I would have asked him to leave. Si esto me hubiese sucedido a mí, le habría pedido que se retirara. O sea, está dando, aconsejándolo, ¿verdad? Si se hubiese portado de otra forma, pero se portó súper mal, está aconsejándole que se retire mejor. Entonces, de esa forma usamos should, could, and would para opinions and advices in hypothetical situations, ¿verdad? El último. Ahora, these are some examples. Estos son solo unos ejemplos, nada más, ¿verdad? Voy a necesitar que ustedes me ayuden a leerlos, ¿verdad? ¿Quién quiere ayudarme? Who wants to help me? ¿Quién me quiere ayudar? Okay, let's go, Esther. He shouldn't have left early. Mm-hmm. ¿Hasta dónde? Hasta el español. Debería haberse retirado más temprano. Ok. ¿Alguien me puede decir si es una opinion or an advice? What do you think, guys? An opinion. He should have left earlier. Debería haberse retirado más temprano. An opinion or an advice? Me dijeron opinion, ¿verdad? Yes. ¿Qué piensan los men? Yeah, opinion. Opinion también. Okay. If opinion is said the boss, but his advice is said his own. Mm-hmm. Okay. It depends the point. Okay, muy bien, Luis. Vamos a ver. ¿Quién quiere leer the second one? Okay, Irene. He shouldn't have stayed so late. Mm-hmm. No debería haberse quedado tan tarde. Muy bien. ¿Qué piensa el público? ¿Opinion or advice? Opinion. Opinión. Mm, solo es una opinión, ¿verdad? Simplemente estoy diciendo que no debería de ser quedado muy tarde. Uh-huh. Ahora, number three. A ver, the boys. Mi teacher. Ok, Miguel. I would have asked him to leave. Uh-huh. Yo le habría pedido que se retirara. Ajá. Y ahora, en cambio, podemos decir que este es un... Advice. O sea, le está aconsejando, ajá, muy bien, le está aconsejando que yo le habría pedido en mi caso, ¿verdad? Yo le habría pedido que se retirara. It's just an advice. En pasado, ¿verdad? Vamos a ver la cuarta de este lado. I would have stayed so late. Okay. Spanish? Yo no me habría quedado hasta tan tarde. Opinion or advice? Opinion. Advice or opinion? Opinion. For me, it's opinion. Están ahí, están peleando, ¿verdad? Nos dicen que es opinion, otros dicen que es advice. A ver, yo no me habría quedado hasta tan tarde. Puede ser opinion, ¿verdad? Yes. Está diciendo desde su punto de vista. I wouldn't have stayed. Yo no me habría quedado hasta tarde. Uh-huh. Uh-huh. Okay. La number five.
He could have been more considerate. Mm-hmm. Spanish? Podría haber sido más considerado. Muy bien. Entonces, en este caso, opinion or advice? Advice. Ajá. Es un advice. Le está diciendo que podría haber sido más considerado. Lo estuvimos viendo en el ejemplo anterior. Y la última, you could have reminded him of the time. Opinion or advice? Advice. Dice que podrías haberle recordado la hora. Es un, lo está aconsejando, que se hubiese recordado de la hora. Okay, guys, you did it great. Thank you for your help. Vamos a continuar. Veo que sí, le están captando rápido esto de los modals, past modals for opinions and advices. Vamos a ver. Ahora, los modal verbs en have. ¿Qué tiene que ver modal verbs con have? Dice que if something is possible now or was possible in the past, we add the word have. Entonces, dice que si algo es posible ahora o fue posible en el pasado, nosotros agregamos el have, ¿verdad? La partícula have, que podríamos decir que es otro verbo, helping verb, after the modal verb, después del modal verb. This still expresses possibility. Este incluso dice que expresa posibilidad. Ahora, vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. Should not have, could not have, would not have. Está positive y negative. Ahora, para dar opiniones, ya les ponía aquí, ¿verdad? You should have called her on the phone. Es una opinión. Le hubieses marcado a ella. Dice, she shouldn't have kept. She shouldn't have kept your nose this long. Negative, positive, para dar opinions con should. Positive and negative, ¿verdad? Ahora vamos con giving advice, para dar consejos, para aconsejar. You could have been more understanding. Está aconsejando. Pudo haber sido un poco más comprensivo. Comprensivo. I would have borrowed someone else's notes. Would have. Aconsejando, ¿verdad? I wouldn't have lent them to her. Ahora, la regla, ¿verdad? En, ahí les pongo. Acuérdense que siempre tienen que ser sujeto más el modal verb, ya sea que pueda ser would, could o should, más el past participle. Estos se usan para dar consejos, para aconsejar, could have been, would have borrowed, wouldn't have lent. Ok. Let's see ahora, should, ought to, must, and have to. Esto es una información básica, dice. Modal verbs are verbs with unique characteristics. Los verbos modales son verbos con características únicas. They work with the main verb. Trabajan con el verbo principal, dice. And add extra meaning to a sentence. Y agregan extra, significado extra a una oración. Por ejemplo, puede ser, dice, advice, suggestion, obligation, duty. ¿Qué significa duty? ¿Alguien me puede decir? ¿Ya habían escuchado? ¿Cómo? Repetilo, por favor. Durar, duración. Duración, duty. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Nunca había escuchado ese? Duty. Deber. Deber, yes. Deber, así es, muy bien. Duty es el deber. Así como estaba de moda un juego, ¿verdad? Call of Duty se llamaba, ¿verdad? Creo que ya no está tan de moda, o no sé la verdad, pero así se llamaba, Call of Duty. La llamada del deber, algo así se tenía que traducir literal, ¿verdad? Ajá. Entonces se dice que los modal verbs dicen que le agregan información extra a las oraciones. Por ejemplo, el advice, les decía, el suggestion, obligation, duty, need or prohibition. Need, ¿qué significa? Necesidad. Yes. Entonces, eso es lo que le agregan los modal verbs a las oraciones. Cualquiera de estos, dice. Consejos, sugerencias, obligación,
el duty, need or prohibition. Entonces, pero en esta ocasión, solo no, yo se los puse aquí para que se recordaran, ¿verdad? Para que sirven los modals. En este caso, nosotros estamos discutiendo los past modals for opinions and advice solamente, solo en esos dos. Ahora, vamos a ver un poco. Dice, we use should and shouldn't to give advice. Ya se los había mencionado, que usamos should, positivo, o shouldn't, negativo, para dar consejos o para hablar, dice, what we think is right or wrong, o para pensar qué es lo bueno o qué es lo malo, para hablar sobre qué es lo bueno o lo malo. This modal is used to express our subjective opinion. Este modal se usa para expresar nuestra opinión subjetiva. In other words, en otras palabras, what I think is best for you to do. Lo que yo pienso que es lo correcto que tú hagas. O sea, mi propia opinión, ¿verdad? Que debería de hacer. In most cases, should and ought to are used interchangeably to express advice. O sea, se pueden usar ambos, ¿verdad? Obligation or duty. Ought to is a bit more formal. En este caso dice que ought to es más formal que should. And is used to express an objective truth. Y se usa para expresar una idea, una verdad objetiva, perdón. De esta forma. Ahora, ought to significa, dice, deberías saber. In Spanish es deberías saber. We can use past modals to talk about how sure we are about, we are that something happened. Usamos los past modals para hablar sobre qué tan seguro estamos nosotros sobre que algo pasó. Y ya les decía, ¿verdad? La fórmula siempre se tienen que acordar. Modal más el having más past participle. Esa se las he venido repitiendo muchas veces. Ahora, vamos a la practice. Let me see this. Terminamos rápido hoy. Yes, hasta aquí llega. Vamos a ver aquí. Permítanme. Okay, vamos a ver aquí. Les voy a explicar aquí qué es lo que van a hacer. La practice. Okay. Apaguen sus micrófonos, por favor, para que puedan escuchar los demás. La explicación. La instruction. Y van a ser, son tres situaciones. Esta es la primera. Perdón. Y vamos a leer la instrucción. Dice, lee estas tres situaciones. Aquí hay una situación. Hasta acá dice, Mariana's friend, todo esto de acá, o sea, ustedes la van a tener que leer cuidadosamente. Y van a completar los comentarios acá. O sea, las que están acá con uno de estos tres modals. De acuerdo a lo que ustedes piensen, ¿verdad? Completa los comentarios o sugerencias seleccionando de cada menú los modales en pasado más adecuado. Por ejemplo, ¿verdad? Ustedes cuando vayan a leer la situación, ¿qué es lo que van a hacer? Van a leer, se van a venir acá a los comentarios o las sugerencias que está dándole para la situación. ¿Y cuál sería el modal correcto que ustedes tienen que usar para ambas sugerencias que van a dar o comentarios? Ya sea could have, should have o would have. ¿Y ustedes qué es lo que van a elegir? Uno de estos tres. En las dos, porque son dos, ¿verdad? Entonces, son tres situaciones. Está la primera. No sé si le pueden hacer captura ahorita, porque son tres y las tengo que ir pasando una por una para que las vayan viendo y para que mejor las tengan ya cuando hagan los breakout rooms, las tengan de un solo en el, lo pueden mandar ahí al grupo, para que las puedan observar ahí y no se vayan a quedar sin hacer ninguna.
Permítanme, yo lo voy a hacer para mandarlo al grupo. Esta sería la primera situation. A ver si se ve. Yes, I think. Este sería the first one. Y vamos a ir con the second one. It is this. Okay, let me see. This is the second one. Vamos a ver la segunda. Para que las tengan ya de un solo ustedes y de un solo discutan, ¿verdad? ¿Cuál sería la correcta? Ahora vamos a la última situation, que sería esta, this one. This one will be the last. Las leen con mucho cuidado, ¿verdad? Pónganle atención a lo que está diciendo. Y discuten ahí en parejas, porque usualmente siempre en parejas se los pongo. Ok, ya se las envié. Ahora. Ahora sí. Vamos a hacer los breakout rooms. Y les voy a dar tiempo para que discutan las tres situaciones y puedan discutir entre ustedes dos, las parejas, cuál es la mejor opción de los modal verbs, de los que están en las flechitas, ¿verdad? Cualquier pregunta, si no estoy en el en la sala de ustedes, mándenme un mensaje por ahí que ahí voy a ir corriendo a la sala de ustedes. ¿Ok? Ok, teacher. Yo fuera Mariano. Choice is asked him could have or should have. I guess I would have asked him to pay the repay bill. Mm-hmm. Asking him to pay the repair bill, Mariano's friend. And Mariano's friend should have told him about the tent right away. Mm-hmm. For what do you think? The model is a should. Yes. Should have. I should have told him about the tent right away.
Sure. Yes, sure. And the first? I guess the purpose is I could have asked him to pay the repay bill. Tendría que haberle pedido. Mm-hmm. Could or would? Could. The second, and the second is should. Should, yes. And the first, yes. Would. And the first would with W. Yes. Okay. Will have. Let's say will have. No, good. Will have. Will have told him. Debió haberle dicho. Mm-hmm. Yes, of course. Okay, mm-hmm. Have... But it's advice, not opinion. Not because, it's an opinion, yes. It's advice. It's okay. Not... Number two. Okay. For some close friend, two of the people they invited never showed up and never called to explain. Doris and Carlos never invite them over again. What else could they have done? Doris and Carlos, to find out why they don't come to the party. Mm-hmm. Why not? Carlos will have. Will have. Yeah, for me, it's will have. Okay. It's not opinion because... I agree with you. Mm-hmm. Okay, and then it's will have. Will have. Okay. Let me see the next one. Number three. Marcos and Lucia had planned to get married at a party. Their friends gave them a lot of gifts. Later, Marcos and Lucia broke off their engagement. However, they kept the gifts. Do you think they should have kept them? What would you have advised them to do? No, I don't think Marcos and Lucia... Mm-hmm. Wouldn't have kept the gift. And maybe. And should have advised them to send back each gift with an appropriate note. Good. Yeah, because advice, the word is advice. Yeah, it's good or cool. And the first one. This one is should have kept. O should have. Debieron. I guess it's should have with S. Debieron haberlo llamado. Hey. Hi. I guess. Hello, teacher. Hello. Did you finish? Not yet. Not yet. Ok, yo pensé que ya habían terminado porque no los escuchaba. We're analyzing. Yes, teacher. I made some questions. Uh-huh. Tell me, in which one? The decision. Is it could have, for example, Doris and Carlos could have called it. Carlos. Or would have, but... ¿Y cuál es el año? ¿Uno, dos o tres? Number two. And Doris and Carlos gave a party for some close friends. Two of the people they invited never show up and never called to explain. Doris and Carlos never invited them over again. What else could they have done? ¿Qué más pudieron haber hecho además de ya no volverlos a invitar para otra fiesta? Dice Doris and Carlos called them to find out why they didn't come to the party. O sea, es como, en mi opinión, diría de que Doris y Carlos le hubiesen llamado a quién dice, a los otros amigos, ajá, para unos amigos cercanos. Entonces, en mi opinión, yo diría que ellos dos les hubiesen llamado para averiguar por qué no fueron a la fiesta. En cambio, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Como nunca aparecieron ni llamaron para explicar, ellos nunca los invitaron otra vez a otra fiesta. En cambio,
Ajá, cuando vamos aquí ¿cómo les digo? La situation, a la explicación, sería, en este caso, ¿qué usarían ustedes? Could ya no se podría. Would. Sería should or would. And the second option is a would W. That is, and Carlos would have called them. Vamos a ver entonces. ¿Ya les quedó un poquito claro ahí eso? Piensen bien, ¿cuál de las dos? Would or should? Una de esas dos, porque could ya queda descartada. Porque yo estoy aconsejando que ellos debieron de haberles llamado para averiguar por qué no fueron a la fiesta. Ya con eso les digo yo, ¿verdad? Should have. Uh-huh. Should have. Would have. Ajá, están en desacuerdo ahí, entonces discútanlo. Yo ya les dije ahí la pista, ¿verdad? Ahora tienen que discutirlo para ver en qué es lo que quedan de acuerdo, ¿ok? Thanks. Ok, váyanse cuando ya lo hayan resuelto, van a la siguiente, ¿va? Y okay. Voy a regresar en un rato, ¿ok? Cualquier cosa me escriben. Okay. Okay, I think the history. At the end, almost arriving to the Bernal, Volcano Street. Yeah, connect Volcano Street with Bernal. Yeah. Ah, okay. Uh-huh, and that's the space I am leaving. Okay. Exactly. Uh-huh. Okay. Mm-hmm. But here it's not rainy, it's fresh. It's here. Fresh. Yeah, okay. Very nice. Hi, hello. Okay. Hi, teacher. Hello, teacher. Did you finish? Yes, we have the answer. Oh, my God. Did you finish already? Okay, let's see. Vamos a ver. Ya vi que se pusieron las pilas. Okay, vamos a ver. What do you think is the answer for the number one? We think that it should have. Should have. Yeah. Why? The first one. Dice, vaya, leamos la situación. Mariano's friend borrowed his car and dented it. When he returned it, he didn't say anything to Mariano about it. What would you have done if you were Mariano? ¿Qué hubieses hecho tú si fueses Mariano? Dice, vamos a ver. What should his friend have done? ¿Qué hubiese hecho su amigo? Dice los comentarios. Uh-huh. Ask him to pay the repair bill. Mariano's friend, dice, told him about the dent right away. Entonces, en este caso, dice, yo le habría pedido que pagara la cuenta de la reparación, dice. Uh-huh. Yo le aconsejaría, ¿verdad? Entonces, ustedes dicen que es would have. Uh-huh. I would have asked him to pay the bill, to pay the repair bill. Uh-huh. Mariano's friend, y luego sería, ¿cuál? Should have. Should have told him about the dent right away. Uh-huh. Okay, eso está muy bien. No sé si pueden ver aquí que está sombreadito. Uh-huh. Sí, ¿verdad? Sí. Yes. Les nombré ahí la respuesta correcta. Okay. Okay. ¿Lo hicieron bien? Les felicito. Vamos a ver entonces the second slide. Ahora, en la situation number two, ¿cuál es la respuesta que le dieron? Would have. Yes. Okay, dice, vamos a leerla. Doris and Carlos gave a party. Ellos dieron una fiesta para algunos amigos cercanos. Two of the people they invited never show up and never called them to explain. Doris and Carlos never invited them over again. ¿Qué pudieron haber hecho eso? ¿Qué pudieron haber hecho ellos? Además de ya no invitarlos de nuevo. O sea, yo como opinión diría que Doris and Carlos could have called them to find out they didn't come to the party. Okay. ¿Ustedes me dijeron? ¿Cuál me dijeron ustedes? Would. Would have. Or could.
would. Entonces, en este caso, could have. Doris mm-hmm. and Carlos could have called them. Pudieron haberle llamado a ellos para averiguar por qué no llegaron a la fiesta. Ok. Eso sería, es una sugerencia, ¿verdad? Ok. Yeah. Vamos a ver la number three. ¿Cuál sería acá? No, I don't think Marcos and Lucía should have. Mm-hmm. Yes, excellent. Kept the gift. I would have. Okay, guys, you did it great. Miren cómo le salió correcto como estaba ahí la respuesta. Yes, you did it great. Okay, vamos a ver. Lo resolvieron muy bien, los felicito. You did a great job. Okay, entonces terminé con ustedes ahorita. Voy con el otro grupo y no se vayan a ir, ¿verdad? Hay que despedirse, ¿ok? Ok, teacher. Ok. Hello. Hello. Did you finish already? Yes, but. But. Some sentences because with the time in the shoe or wood. In the number one, and the common answer is will have and asked him to pay the repay bill. Mm-hmm. And the boss opinion is should have. The first is would y the second is should. Would and the second is should. Muy bien. Okay, you did it great. Yeah, yes. Good, that is good. Vamos a ver. La number two. Would have with W. Would have. Doris and Carlos would have called them to find out why they didn't come to the party. Okay. Eso le estuvimos hablando. Y vamos a la number three. ¿Cuáles pusieron en la number three? Okay, Miguel. Pues sí. Okay, the answer is no, I don't think Marcos and Lucía should have keep the gift. Yes. Would have advised them to send back his gift with an appropriate note. Okay. Vamos a ver. Oh, okay. No leí eso aquí. Should, me dijeron, ¿verdad? Yes. And would. Bueno, ahí está, ¿verdad? You did it great. And the exercise number two, what is it? Should, ahí es good. ¿Cuál pusieron ustedes, me dijeron? Would. 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 Ah, eso lo habíamos descartado, ¿verdad? Yes. Bueno, entonces, ahí dice que es good. Vamos a ver, dice, they could have, ellos pudieron haberle hablado hablarle a ellos, Doris y Carlos pudieron hablarle a ellos para averiguar por qué no llegaron a la fiesta. Ok, veo que en este también tuvieron problemas los otros también, así que no se preocupen, no solo ustedes fueron, y yo también me confundí. Vamos a ver entonces. Vamos a salir de la sección de grupos y nos vamos a ir a la sección principal porque ya es almost time. ¿Ok? Ok, teacher. Hello. Hello again. Hello again, okay. Teacher. Ok, ya están aquí. Ya se están incorporando. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a ver, eso era toda la clase de hoy, ¿verdad? Y este sería the end. Thank you, everyone, ¿verdad? Aquí terminamos el tema de los past models for giving opinions and advices. Okay. Ya vimos un poquito de esto, ¿verdad? Ahora, ¿hay alguna pregunta, alguna duda que les haya quedado a ustedes?
Teacher, I have a question, but a part of this. Okay. When are we going to see or to study about the who and that? Who and that? Mm-hmm. Vamos a ver. Creo que aquí tengo los temas y les I am confusing the platform with those topics. Okay, vamos a ver. Ahorita voy a ver cuándo vamos a ver esos dos. Who? Ahorita estamos degrees. We learn from discussing reactions with the movies using passive, understanding non-relative clauses. Tell questions, intonation. Pues ahí en la plataforma, les tira ese tema. Mm-hmm, pero it's almost at the end, teacher. I think it's in section 5 or in the final exam. Oh, in the final exam. Entonces, yes, but I got confused with that because I didn't find the answer. I tried, but I couldn't do it. Bueno, si la plataforma lo tira, entonces lo vamos a tener que ver siempre al final, si está en la sección 5. Lo voy a buscar. O voy a ver los videos si tira algo relacionado a eso para ponerles un poco de explicación sobre eso, que ustedes no se puedan no se confundan, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer, lo voy a revisar y ya al final les voy a dar una clase sobre eso. No se preocupen, entonces. No sé si tienen más preguntas. Ya les quiero preguntar a ustedes ahora, ¿ya avanzaron en la plataforma? ¿Ya hicieron el midterm? Yes. Yes, I did it. Me no, teachers. ¿Por qué deberían de hacerlo? I am almost finishing, teacher. Maybe after class or tomorrow. Okay, yes, pero póngansela. I feel a little tired. Okay, se entiende. Entonces, cuando ya te sientas mejor, please do it. Please do it. You need to finish the platform antes de que se termine el tiempo, ¿verdad? Y no vayan a estar a último momento queriendo terminar todo. Yes. Okay. Okay, entonces bueno, esto sería todo entonces, guys. Les deseo good night and take care. Good night. Okay? Good night, everybody. Good night. Bye. See you tomorrow. Good night. Tomorrow.